El día 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de La Haya, con base en Países Bajos, ha decidido emitir una orden de arresto contra el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, supuestamente por cometer crímenes de guerra en Ucrania, a lo que inmediatamente ha sido tachado como ridículo por el Kremlin, aunque siendo realistas, también deberían de citar a Zelensky, pues la actuación de sus fuerzas es por lo menos cuestionable. Debemos de recordar que la Corte Internacional de La Haya, en múltiples ocasiones, ha servido a los intereses de los Estados Unidos y de Europa, pero aún más importante, únicamente tiene jurisdicción en las naciones firmantes del Estatuto de Roma. Irónicamente, el Estatuto de Roma no es reconocido por la Federación de Rusia, y por ende, la orden de arresto contra Vladimir Putin, emitida por La Haya, carece de cualquier validez legal, sino que en palabras de María Sájarova, la orden carece de toda validez legal, mientras que el vicepresidente ruso, Dmitry Medvedev, dijo que en su país la orden de La Haya tenía la misma utilidad y validez que un trozo de papel higiénico. Pero de forma aún más irónica, los estadounidenses tampoco respaldan el Estatuto de Roma, y de hecho en múltiples ocasiones han protegido a sus generales y soldados, que son constantemente condenados por La Haya por crímenes de lesa humanidad, sino que en la gran mayoría de los casos, las acusaciones y los casos son descartados por La Haya por la presión de los Estados Unidos, y por supuesto, jamás se atreverían a condenar a sus jefes o al propio presidente de los Estados Unidos. Asimismo, Israel es otra nación que no respalda el Estatuto de Roma y a su vez tampoco ha presentado a los soldados y generales acusados de crímenes de lesa humanidad en Palestina. Mientras que en este mapa podemos observar qué naciones respetan el Estatuto de Roma y nos daremos cuenta de que las decisiones de La Haya tienen una validez y jurisdicción bastante limitada. Ni siquiera China, la India y gran parte del sudeste asiático respetan a esta corte. Pero si quieren conocer el verdadero contexto que ha llevado a la emisión de esta orden contra el presidente ruso en La Haya, solo pongan atención a un detalle fino, y es que en Ucrania abundan los restos destrozados de blindados YPR-65, mismos blindados que son enviados por los Países Bajos, mismo país que es la sede de la Corte de La Haya. Y estos blindados, evidentemente, son enviados por Países Bajos para que Ucrania luche contra Rusia. Así que no estamos hablando de una nación neutral o ajena al conflicto, estamos hablando de un mero beligerante que ahora está utilizando a La Haya como parte del esfuerzo de guerra. Aunque siendo realistas, veremos quién es el valiente que se atreve a ponerle una mano encima a Vladimir Putin. Y es que es un hecho que nadie en su sano juicio se atrevería a arrestar al presidente de la mayor potencia nuclear del mundo. Mientras que dentro de la propia Federación de Rusia, Vladimir Putin es un líder extremadamente popular y muy querido, a niveles que sus homólogos occidentales solo podrían soñar. Simplemente, el creer que esta orden de arresto tendrá alguna validez o se llevará a cabo es vivir fuera de la realidad. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,